La formación y la educación diabetológica son dos herramientas clave para que las personas que sufren diabetes puedan evitar o al menos reducir las complicaciones derivadas de esta patología. Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se insiste en la necesidad de que la atención a estos pacientes recupere los mismos niveles anteriores a la pandemia y piden que en los centros de salud se vuelva a impartir educación terapéutica en diabetes por parte de las enfermeras para las personas con diabetes tipo 2. Una educación que, según Ricardo Martín, vocal segundo del colegio, es vital para mejorar el control y manejo de la enfermedad y para evitar problemas graves de salud. Además, la situación actual de la enfermería en la comunidad valenciana, gracias a las nuevas plazas estructurales creadas por Sanidad, hace que las bases para recuperar esta actividad estén puestas. Hay que recordar que el papel de la enfermería es clave en el abordaje de esta patología. Ya que sus competencias abarcan desde la realización de la valoración inicial hasta la evaluación del cumplimiento farmacológico. Una implicación que llega incluso a la protección de la comunidad desde el ámbito de la enfermería escolar. Según la Federación Internacional de Diabetes, cuatro de cada cinco padres tendrían dificultades para reconocer los signos de alerta en sus hijos, pero uno de cada tres directamente no lo reconocerían. La diabetes diagnosticada en la comunidad valenciana afecta a unas 400.000 personas, pero al menos un 6% de los habitantes tiene diabetes tipo 2 y lo desconoce, pudiendo llegar a una cifra total de 700.000 personas afectadas. Y precisamente el colectivo de enfermería es un elemento fundamental para la detección precoz de esta enfermedad crónica.